Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Jorge Arévalo del canal Coronas de la Belleza y hoy tengo un grupo de participantes en esta entrevista que nos van a mostrar una relativamente nueva plataforma de certamen de belleza. Pero bueno, pues yo aquí les presento la corona que diseñamos para Face of Beauty España, que se estará entregando el próximo mes allá en la madre patria. Y que bueno, pues con todo el orgullo, las ganas, la coordinación, el talento de nuestros orfebres y también de nuestros clientes en España, pudimos tener esta corona que es nacional para ellos y que estará, les repito, celebrando el próximo mes de agosto su gran final nacional. Y cada plataforma que surge nos muestra y visibiliza muchas cosas, sobre todo el potencial de, en la mayoría de ellos, de nuestras chicas mexicanas o de los países de donde surja la franquicia, y por otro lado también algunas plataformas ya de certámenes de varones. Pero bueno, en esta ocasión Spectacular Teen International pues tiene ya en el estado de Hidalgo a sus candidatas, quienes estarán peleando la corona nacional en dos categorías a partir de la primera semana del mes de agosto de este 2022. Nos acompaña el director estatal de Hidalgo, que es Esteban Vera. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Jorge, un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias pues por este espacio y pues estamos muy contentos en este caso de poder platicar toda esta experiencia, el objetivo que tenemos a través de esta plataforma y pues sobre todo la preparación de mis hermosas reinas, que pues como dices vamos a pelear la corona nacional. Son dos reinas, una de ellas es Spectacular Teen Riviera Maya Hidalgo, ella es Gabriela Mora. Bienvenida, Gaby. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues es un gusto estar aquí contigo. Gracias a ti. Y bueno, también Spectacular Teen Hidalgo 2022, que es Valeria Yoselín Figueroa Almaguer, mi alumna. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí como siempre contigo, Jorge. Todo esto surge por el interés que parte de lo que estoy haciendo yo, dando estos talleres de potencialización en expresión verbal con diferentes chicas y chicos de certámenes de belleza, y también ya se están armando grupos para personas que desean tener una mejor elocuencia para cualquiera que sea su quehacer profesional o negocios que muchos de ellos también tienen, pero que les falta esa parte de saber conectar lo que piensan con lo que dicen y armar también una estructura mental que nos permita ser entendidos, comprendidos y exponer lo que deseamos. Y de todo esto surge que llevamos ya unas sesiones más, las que faltan esta semana, con Valeria, en donde, pues, coméntanos, por favor, es parte de lo que quiero que la gente conozca. ¿Cómo te has sentido con estos talleres de potencialización, Valeria? Claro, bueno, siento que para todas las personas el poderse expresar y el poder decir bien lo que piensa de la manera correcta para que todo el mundo lo entienda, creo que es algo fundamental, ¿no? Entonces, muchas veces, no muchos de nosotros tenemos como esa habilidad para hablar con las otras personas. Y en realidad, pues a mí en tus cursos me han servido demasiado como para saber decir bien las palabras de la forma clara que quiero decirlas. Por ejemplo, el quitarme algunas palabras o frases que yo las tenía muy marcadas, creo que eso me ha estado sirviendo demasiado para mi nacional. Lo que viene siendo el viene siendo. Casi casi me decía, yo soy Spectacular Teen, lo que viene siendo del estado de Hidalgo. Entonces trabajamos en cositas que lo que hacen es en cositas que lo que vienen siendo es potencializar que te expreses de una manera más fluida, sin modismo, sin muletillas, y que tengas pues esas características que marcan muy bien quién es una embajadora para determinada plataforma. Entonces, se vale de repente cantinflear, como decimos en México, que es estar hablando mucho y sin hacernos entender muy bien, o de pronto redundar, pero se va puliendo con el tiempo. Pero qué mejor que lleguen ya a su certamen con la expresión verbal pulida a la máxima potencia, y ahí vamos mejorando. Y hemos visto reinas internacionales de certámenes Grand Slam que de pronto les falla la expresión verbal, pero que se lucieron el día de su final, y entonces nos pasa
al mejor cazador se le escapa la liebre. Entonces, ¿qué queremos? Vamos a potencializar. Por eso son talleres o sesiones de potencialización, en este caso, en expresión verbal. Pero bueno, quiero que también sepan ustedes que detrás de una reina de belleza hay una familia. Quien tiene que apoyarlas, a veces no tanto, a veces mucho, a veces involucran de más incluso, y hay una organización desde municipal y estatal que tiene mucho trabajo que hacer. Entonces, vamos a platicar a través de la vivencia de estas personas que me acompañan en esta entrevista Zoom, para que conozcamos y nos demos cuenta que no todo termina ni empieza en una final de certamen de belleza. ¿No es así, Esteban? Definitivamente, lleva mucho compromiso, no solo mío, sino todas las personas que me están apoyando en este grande sueño. Mi director, Esteban, mi director nacional, Andrew, usted, claro, que me ha estado ayudando mucho, mi diseñador. Creo que tiene un sueño que muchas personas están ayudando a cumplirlo. Entonces, no viene siendo como... ¿No es solo la reina? No es solo la reina. No es solo la reina. Sino todo lo que conlleva para que la gran final pueda elaborarse de la manera correcta y que nos luzcamos, por supuesto. Esteban, ¿qué tanto se tiene que hacer? Y tú, que te dedicas a la docencia, que eres maestro, ¿de dónde surge de pronto que quieras tomar una franquicia en el estado de Hidalgo para mandar excelentes representantes al nacional de este certamen que se llama Spectacular Team? Y que tiene como país sede o donde se encuentra la organización, según lo que investigué en internet, es en la República Dominicana. Así es. Bueno, pues como ya lo mencionas, mi profesión es la docencia. Y en algún momento recibí una invitación hace 3 años a ser director municipal de alguna otra marca. La acepté, me lucí con mi trabajo. Claro que sí, eso hay que resaltarlo un poquito. Soy muy dedicado y si hago algo lo voy a hacer como mejor lo pueda hacer. Entonces, pues fue como se me da la oportunidad para obtener otra franquicia ya de manera estatal, también de otra categoría. Y aquí es donde conozco al director nacional, Andrew, que como pues mencionamos, en este caso está ausente. Pero es una excelente persona. Vi el trabajo que tenía con sus reinas, el trabajo en producción que trae, la trayectoria ya también que tiene durante años en la preparación de reinas. Entonces, pues es ahí donde inicia esta aventura con Espectacular Team Hidalgo y donde, pues bueno, nos dedicamos a buscar específicamente a las niñas que nos iban a representar. ¿Qué tanto trabajo hay detrás? También me preguntas, pues bastante. Bastante, como ya lo mencionan, desde el momento uno que es inscribir a las niñas, donde no tienes tanto trayecto, yo apenas tengo, bueno, ya es mi tercera generación de reinas, donde no tienes tanto trayecto, pues bueno, a lo mejor es un poquito difícil, un tanto laborioso el tener inscripción de niñas, pues el conseguir patrocinadores, conseguir lugares donde las puedas citar, donde vas a hacer tu preparación, pasarela, fotografía, maquillaje, toda esa parte detrás, que como tú ya mencionas, pues para mí es todo el equipo, ¿no? O sea, en redes solamente vemos a la reina con la corona muy bonita, pero detrás estamos absolutamente todos, papás que las apoyan, el fotógrafo, el maquillista, el diseñador, a lo mejor la boutique que le hizo los accesorios, absolutamente todo, hasta el gelish de las uñas, todos. O sea, realmente creo que todos somos un equipo y también veo que, bueno, en este caso mis reinas, pues lo tienen muy en cuenta. Saben que detrás de ellas está todo un equipo al que tenemos que llevar, pues, trabajando de la mejor manera. Entonces, pues nosotros esperamos que nuestro trabajo sea excelente, que todo lo que hemos hecho hasta el momento pues rinda frutos y pues que eso se refleje en las redes, que también vean que detrás de una reina pues también hay un gran equipo. No todas las puertas que toca se abren. No, definitivamente no, por muchas razones, porque hay muchísimas personas que no creen en ti, no creen en tu trabajo, no creen en tus reinas, o hay simplemente personas que no les gusta involucrarse en este tipo de eventos o este tipo de áreas. Entonces, pero pues bueno, yo creo que eso es parte del trabajo de un director, la gestión, el rechazo de algunos,
Pero bueno, no por el rechazo de uno me rindo, no por el rechazo de dos me rindo. Yo creo que es buscar, pues hasta poder obtener los mejores resultados que me puedan apoyar a mis reinas. Fíjate que yo no lo había vivido, y a través de lo que hago ahora con el taller de orfebrería Coronas de la Belleza y con todo lo que comparto en redes también recientemente de las sesiones de potencialización en expresión verbal, me doy cuenta cómo te vas posicionando, y a través de estar en diferentes plataformas van conociéndote y todos nos vamos beneficiando. Hay gente que en mi caso ya adquiere las coronas conmigo porque me dicen Coronas de la Belleza es ya una marca, Coronas de la Belleza es ya un prestigio, y ese se ha construido en los últimos 10, 11 meses acá. ¿Qué significa? Que entonces los certámenes de belleza y las plataformas que cada uno de ellos utilizan potencializan efectivamente. Si a nosotros que somos empresarios lo vemos, imagínate a las chicas que tienen tanta riqueza y que tienen tantos planes de vida. Así es, realmente pues eso es lo que se busca, o ese es mi objetivo. Sí tengo muy marcado que mi objetivo es cumplir los sueños a las niñas, porque es un sueño estar ahí, pero pues dentro de ese sueño hay que trabajarle, ¿no? Y esta parte de buscar todas estas personas con la misma ideología, de potencializar a una niña con lo que en su momento puedan aportar, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, yo puedo potencializar desde mi marca con esto. Yo puedo potencializar a la niña desde mi negocio local, desde mi perspectiva, desde donde ellos pues lo pueden hacer, es como lo hemos logrado hasta el momento. Entonces, creo también que hay muchísimas oportunidades que a lo mejor no tienen bastante visión, pero es también parte de lo que me toca convencer, ¿no? Encontrarles a ellos la visión que pueden encontrar durante, mientras estemos en la plataforma o trabajando juntos en una plataforma junto con mis reinas. Y pues yo creo que es bastante satisfactorio al momento en el que pues aceptan la propuesta, vamos trabajando de la mano, van viendo el crecimiento de ellas, y es donde también les causa, bueno, principalmente la satisfacción a mí como director, de wow, o sea, ya vi el cambio de mi reina de cuando se inscribió hasta el momento, y pues lo mismo los patrocinadores, ¿no? Se dan cuenta de todo el avance que hay, de todo el esfuerzo que hay de todas partes, entonces, pues es ahí como donde siguen apoyando el sueño, siguen apoyando la plataforma, y pues como dices, pues apoyándome a mí. Así es, y bueno, vamos a empezar a platicar también con Gaby, pero me gustaría que me dijeras, Esteban, ¿por qué hay dos categorías que son el estado como tal y la versión Riviera Maya? Ok, bueno, inicialmente Spectacular Teen México el año pasado solamente mandó designadas, no hizo un certamen, mandó la categoría México y la categoría Riviera Maya. Tuvimos pues la satisfacción de traernos Virreina Internacional, sin embargo, pues bueno, ya este año él decide hacer un concurso, ya decide hacer un certamen, ya no enviar designadas, y por eso es que, bueno, lanza las dos categorías. La que, pues, pelea la corona de México y la que pelea la corona de Riviera Maya, que por otras situaciones ahora, pues, cambia la situación. Y a partir de, pues, de una decisión que toma mi director nacional, ya no va a haber México y Riviera Maya, puesto que él menciona que se quiere enfocar totalmente en una sola reina en el internacional, pues para traerse la corona internacional. Si el año pasado logró virreina con dos, este año quiere traerse la reina nacional. Entonces, lo que va a hacer este año es que sí va a haber dos categorías o sí va a haber dos coronas, pero en lugar de ser México y Riviera Maya, va a ser México 2022 y México 2023. Para que la va a elegir a la del siguiente año. Así es, para que también tengamos, pues, como mexicanos, toda la preparación, llenar al 100 a nuestra niña, pues, para que vaya también al 100 el siguiente año, y ese es el proyecto de nuestro director nacional, el tener tiempo suficiente. Que al siguiente año, para la edición 2024, ya nada más se va a elegir una. Sí, a partir del siguiente año, en el certamen 2023, se va a elegir la 2024.
así ya vamos a preparar un año y un año y un año. Exactamente, para tener el tiempo suficiente, un año completo para preparar a nuestra reina nacional y que vaya con todo al internacional. Pues qué bueno, me parece excelente. Y entonces aquí ahora platicamos con Gaby. Gaby, ¿de dónde surge el deseo de ser reina de belleza? Pues surge más de una niña de 5 años que siempre lo ha visto en la televisión, en las redes. Entonces, pues se da la oportunidad cuando cumplo 15 años de poder estar en este certamen y pues la aprovecho. ¿Qué te ha aportado a ti? Digo, estás recientemente coronada. ¿Qué ha hecho que se potencialice en ti? ¿Te ha aportado lo que te imaginabas? ¿Un certamen de belleza es lo que tenías en mente? ¿Es peor, igual o mejor? La plataforma de belleza yo siempre la había tenido considerada como algo que solamente es de fuera. Vemos que así no son las plataformas de belleza, lo que vemos nada más, una reina es bonita y camina y solamente tiene que lucir bien. Es lo que creo que mucha gente piensa, pero no es así. Se fijan más en la persona que eres, te ayuda a crecer muchísimo en muchos aspectos, no solamente en tu persona, sino en, pues, trabajar en ti y así. Sí, de hecho estuve platicando con Lener Álvarez, me comuniqué con él, y Lener Álvarez, no sé si sea el presidente o director de la organización internacional, y le dije, oye, fíjate que voy a colaborar en la preparación de unas chicas en México con miras a su nacional, ellas son del estado de Hidalgo, particularmente con una de ellas, pero me interesa saber, necesito investigar yo si la voy a preparar, qué es lo que están buscando. ¿Para qué preparamos a una reina con un perfil que no estén buscando o que no sea la línea que ustedes desean coronar? Y vámonos mejor a que me platiquen. Y me comenta Lener que lo que quieren es que estas chicas inspiren a través de lo que logran con su belleza física, inspiren a lo que es la parte interior, inspiren para que se envíe el mensaje de que todo lo que querramos siempre sea para beneficio personal y colectivo, y tantas cosas que la juventud puede darnos, heredarnos a todo mundo. Entonces me pareció muy interesante, y sobre eso empezamos a trabajar con Valeria, estamos construyendo pues todo su discurso, pero lo más interesante es que no solamente es un discurso formal, es un discurso vivencial, un discurso en donde se basa en lo que ella trabaja socialmente, trabaja en sí misma, y solamente lo va a externar, no es en forma, sino que tiene cuerpo, tiene verdad. ¿No es así, Valeria? Así es. Como tú dices, hemos estado trabajando todo eso. Precisamente no ser como tal lo que busca la plataforma, sino hacer que mi yo interno se acerque lo más posible, pero a la vez siendo yo. Uh-huh. Así es, así es. Y eso, es muy claro, Esteban, que es lo que buscan en las chicas de Hidalgo y posteriormente, bueno, el director nacional encontrar en México. Así es. Mira, también yo creo que ese es un punto clave, no sé si en todas las plataformas, pero al menos en mi coaching como preparador, yo siempre les digo, yo no les voy a imponer, porque al momento de imponerles, les estoy quitando toda su esencia. Claro que como preparador las puedo guiar, las puedo pues orientar a lo que es mejor de que cada plataforma, pues podemos encontrar lo que busca, ¿no? Pero sí, precisamente a mí me gusta quitarles la esencia de lo que ellas traen. Entonces, es parte de ellas, en este caso, pues con mis dos representantes, Hidalgo e Hidalgo Riviera Maya, ambas tienen personalidades muy distintas y que esa es su esencia. Sin embargo, que a partir de ahí podemos ya enfocarnos al objetivo o a lo que busca Espectacular Team México, que en este caso es nuestro objetivo en este momento, pues ya a partir de ahí, ya cada una, pues también yo creo que ahí muestran pues su propia personalidad, su propia competitividad incluso, pues para con las demás, ¿no? Todas a lo mejor van con el mismo mensaje, pero cada una a su modo, y eso es lo que nos va a lograr convencer a todos de quién será Espectacular Team México.
Así es, espectacular belleza que inspira en adolescentes. El próximo 3 de agosto inicia la concentración que va a ser de algunos días en el estado de Coahuila. ¿Qué tanto estás preparando con tus chicas, Esteban, para ya irte? Ya están con un pie en el transporte que los va a llevar. Pues sí, en realidad ya estamos a nada, ya estamos en realidad checando por los pendientes. Esta semana ya tenemos citas pues para recoger vestuarios. Ya solamente es recoger vestuarios. Ahí en el certamen pues está la etapa de traje de baño, el opening. Hay una etapa pues muy específica que no es un traje típico, a diferencia de las otras plataformas. En este caso es un vestido de alta costura con la temática mexicana. Aquí nos piden o enaltecer la flora y fauna o los colores de la bandera de México. Entonces, pues en este caso, en lugar de nosotros llevar un traje típico, llevamos un vestido de alta costura con esas características. Entonces, pues esa es como la parte, igual una característica muy importante de Espectacular Teen México, y algo que, pues la verdad es muy lindo, muy padre, es donde también podemos pues presumir a nuestros diseñadores hidalguenses, porque aquí cada una de mis reinas tiene a su diseñador, cada una también tiene, pues como decimos, su personalidad, y cada una lo va a proyectar allá. Entonces, sí. Pues sí, así está la cosa. En la preparación en pasarela, también tenemos un coach al que, pues bueno, estamos confiándole todo. Yo como preparador, yo como director estatal, a él estoy confiando todo. Él es Samuel Pineda, Sam Runway. Y pues bueno, justo ayer tuvimos una clase con él y justo ya estábamos platicando de ya estamos a nada, ya estábamos en pruebas, ya literal para irnos, ya nada más para meter todas las maletas y pues vámonos a Coahuila. Claro, claro, que bueno, pues son detalles, ¿verdad? La pasarela, los vestuarios, maquillaje, accesorios, el traje que se van a llevar. Ahorita teníamos a una señora que estaba cosi cosi y tuvo que suspenderle ahí en la casa de Valeria. ¿Para qué? Porque pues no andaban con los detalles, ¿verdad, Valeria? Sin duda. Es justamente la persona que estaba cosiendo es Jacob, mi diseñador. Precisamente anda apurado con todo, terminando los últimos detalles, poniéndole que un poquito más acá, que un poquito menos acá. Ahora sí que para que todo salga perfecto por su parte y nada más que mi parte más su parte vaya a ser como la perfección para este certamen. Claro, yo dije, señora, pensé que era Lorena, tu mamá, que es bien activa y te apoya muchísimo. No, ella también está ayudando, en mi vestuario bordando, o sea, ambos están poniendo mucho de su parte, Jacob ahorita cosiendo, mi mamá bordando, bueno, es la verdad un equipo muy interesante y muy importante para esto. ¿Tu mamá fue reina de belleza? No, mi mamá siempre quiso entrar a este ámbito de la... de los certámenes de las reinas de belleza. Sin embargo, pues en ese momento la época era distinta y la educación que a ella le estaban dando no le permitió meterse a este tipo de cosas. Claro. Ella tuvo pasarelas de traje de baño porque ella siempre le gustó, siempre pensó que el modelaje era una manera de expresión y ella quería ser parte de eso. Lamentablemente no se le dio la oportunidad y en cuanto yo le dije que yo quería ser parte de eso, dijo, vas. Si a mí no me apoyaron, yo voy a hacer todo lo posible por apoyarte y hacer que alcances tu sueño. ¡Wow! ¡Qué maravilla! De hecho, tu mamá fue la que me contactó, la que me pidió informes y la que pactó que estuviéramos tú y yo practicando tus sesiones de potencialización en expresión verbal. Y eso es maravilloso. Cuando la familia apuesta por los hijos, creo que es la mejor educación que les puedes heredar. Y a propósito de todo esto, mi gran interés en el canal de YouTube es de que todo mundo conozca qué hay atrás de los certámenes de belleza para que hagamos un uso responsable de las plataformas y no un abuso. Hagamos uso y no abuso responsable de todas, como ahorita Valeria, que se nos cae cada rato, para que valoremos y le saquemos provecho a estas plataformas que nos deben de potencializar, no solo quienes están en la pasarela, sino a todas las personas que como fanáticos también vivimos uno a uno
cada certamen, hay muchísimos certámenes y todos son igual de importantes. Que unos tengan ya fama internacional porque tienen 60 y tantos años de existir y otros apenas un par de ellos y que están luchando contra viento y marea por posicionarlos, no los hace menos relevantes. Así es de que, bueno, pues esa es una de las funciones de Coronas de la Belleza, entre todas las que tiene ya en la plataforma de Coronas de la Belleza, en lo que se está convirtiendo. Y agradezco mucho tanto a Valeria como a Gaby y a Esteban que pues nos compartan cómo viven y qué hacen con esta nueva plataforma adolescente. Ah, pues muchísimas gracias a ti. Realmente el compartir yo creo que es algo muy extenso, porque son muchísimas cosas las que muchas. Se viven desde los inicios, ¿no? Incluso pues ellas mismas, ¿no? Desde... Yo les pido una presentación de proyecto social, cuando nos presentamos a la sesión de fotos, pues de presentaciones oficiales, de traje de baño, vamos con tal patrocinador para medidas, todo eso, se viven distintas cosas y yo creo que cada generación de reinas nunca se repite, siempre son cosas muy distintas y como dices, esta parte me pareció muy interesante de que pues ninguna plataforma es más ni menos que otra, tienes toda la razón del mundo. Porque muchas veces minimizan porque es una marca nueva, porque es una marca que a lo mejor no tiene un alcance internacional, por muchas situaciones. Pero yo creo que lo que deberían interesarse o en lo que deberían indagar las chicas que estén interesadas es en el trabajo del director. ¿Por qué el trabajo del director? Porque es donde se muestra el interés que tiene el director en tener una buena plataforma, ¿no? En tener un buen trabajo, en proyectar un buen evento, en que las niñas se sientan muy a gusto y muy cómodas dentro de esta plataforma. Y no que pasen pues a lo mejor una mala experiencia, donde les topen el sueño que ya tenían y que pues de pronto se dan cuenta que es mucha presión de mala forma, porque pues aquí sí las presiono como que oye esto, oye lo otro, oye tus vestuarios, oye shalala, ¿no? Varias cositas. Pero yo creo que hay formas, está el tacto de cómo decir las cosas, pero hay otras donde les meten muchísima presión y lejos de cumplirles el sueño se los están frustrando. Así es. Entonces, para mí es muy importante que vean, que investiguen el trabajo de los directores para que vean a qué se van a meter. O sea, realmente tu sueño es ser reina, sí, pero ¿a qué te vas a meter? ¿A un buen evento o algo que digas, vale la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo, todo el apoyo que están teniendo mis papás? Y que en el proyecto final o en todas las actividades que voy llevando durante mi concentración, pues valgan la pena que esté yo viviendo ese sueño. ¿Cuándo es la final? La final de Espectacular Teen México es el 6 de agosto. ¿6 de agosto? ¿Es sábado? Sí. Es sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, es sábado. ¿La vamos a poder ver a través del Facebook de la organización o no? Apenas vamos a tener junta de directores. Pero, si no me equivoco, va a ser por Instagram Live. Ah, bueno, para estar enterados, ojalá me puedan hacer llegar la liga para verlo. Y les propongo algo, a ver si les gusta. Independientemente del resultado, porque nunca lo podemos saber, siempre llevamos a grandes candidatas, siempre apostamos. Y a mí me ha ocurrido desde familiares y amigas que han participado en plataformas como Señorita México, como Nuestra Belleza México y como Mexicana Universal, pues que unas han ganado y otras no. Entonces, pero nunca lo hemos hecho. ¿Qué? ¿A qué me refiero? Después de pasada la final, ¿les gustaría que compartiéramos un análisis de qué pasó, cómo lo vivieron y por qué se dieron los resultados favorables o no tan favorables? ¿Les gustaría? A mí me parece que sería un ejercicio de una autoexploración propositiva acerca de cómo hicimos el trabajo y cómo podemos potencializarlo para otros eventos. Estas chicas están empezando y ahorita contigo, Esteban, puede ser que al rato las veamos en Mexicana Universal o que al rato las veamos con México Organization o que al rato las veamos en otro certamen, porque ellas están iniciando apenas en este mundo. Tú vas a ser el padrino y un día las puedes llegar a ver en otra plataforma coronándose internacionalmente. Definitivamente, es una excelente idea. Porque como dices, es una autoevaluación. Una autoevaluación donde pues tanto mis reinas pueden autoevaluarse. Ok, sí, yo di lo mejor de mí, yo estaba muy seguro en Hidalgo, pero llegué a Nacional y a lo mejor la que me ganó, sí, llevaba mejor, no sé, mejor dicción, mejor presentación, mejor diseño, cualquier cosa, ¿no? Realmente eso es lo importante, evaluar. No echar culpas, porque creo que eso es lo que sucede mucho en los certámenes.
que bueno, o sea, muchas veces le echamos la culpa o que por qué ganó ella, cuando sabemos, y yo como director te lo puedo decir, que detrás hay muchísimo que se evalúa, ¿no? Las personas, los videntes, la gente solamente ve en redes, ah, ok, sí se ve muy bonita en la foto, ah, ok, sí se ve perfecta en las fotos. Pero si durante toda la evaluación, pues obviamente no nos dio el alcance que buscamos en una reina, a lo mejor no había preparación, a lo mejor no había dicción, a lo mejor no había incluso, pues, si nos pide el idioma inglés para irnos a un internacional. Todo eso, la gente se queda como bien enojada, oye, pero ¿por qué ganó fulanita y no sutanita, que era la que mejor se veía? Bueno, esa parte podemos aprovechar la entrevista pues para poder decir, ok, sí ganamos por estos motivos, u ok, no ganamos, pero pues por estos motivos, ¿no? Decir la verdad de las cosas y autoevaluarnos, saber el por qué no logramos. Y justo de lo que comentas, acabo de ver un meme en Facebook donde sale Andrea Mesa coronada como ingeniero, la señorita ingeniería. ¿De ingeniería? Universidad. Y ahora ya como Miss Universo, y entonces justo es donde dice que pues nunca trunquen sus sueños, ¿no? Que si ella empezó así y terminó así, pues todos lo pueden lograr. Y yo puse, ¿saben qué? Para todas las niñas que han pasado por mis plataformas, realmente cumplan ese sueño. O sea, yo espero que, como dices, que una de ellas dos, Gaby, Vale, que si este es su sueño y si este no es el momento de obtener una corona nacional, y si en un año, dos años o tres años se les vuelva a dar la oportunidad y ustedes requieren o tienen todavía esa oportunidad, pues cúmplalo. Porque así como Andrea Mesa ya llegó al Miss Universo, que pues sabemos que es la plataforma pues de más trayecto, la más grande, pues no dudo que una de mis niñas va a estar ahí. Así es. Y corona hay una. Yo en el 95 gané un certamen nacional de conducción. Y así como yo tuve mucho trabajo, otros compañeros que quedaron del 1 al 10, los que quedaron en segundo, en tercero, en cuarto lugar, también tuvieron trabajo. Algunos son figuras todavía destacadas de la conducción en las televisoras nacionales y todos ganamos. Nada más que el premio principal es de uno, que se siente bien bonito, que durante un tiempo te sientes que nadie te merece, sí. Pero con el tiempo te das cuenta que todos ganamos, que todos potencializamos y a todos nos sirvió haber estado en el certamen para tener trabajo. Y te repito, esto ocurrió en 1995 y ahorita en 2022 todos seguimos trabajando en los medios, en las redes y en todo lo que hemos querido hacer. Cada quien utilizó la plataforma de la manera más conveniente y lo mismo pasa con los certámenes de belleza. Si se fijan, no nada más las que ganan llegan a ser figuras destacadas como modelos, como actrices, como conductoras, como empresarias. Eso ya depende de lo que hagas con lo que obtuviste. Y no siempre, se los digo, no siempre quien gana es el mejor. Ese es el título, pero no es siempre así. Yo esta corona, por ejemplo, en España, la que van a dar, la que traes tu puesta, Valeria, también, esta corona, a Gaby ahorita pues no la podemos ver porque trae problemas con su conexión, ahí está. Todas estas coronas las puedes cuidar, pero al final de la historia o se van a destruir, o se van a poner opacas, se van a oxidar, o les puede pasar desde una caída y una fractura, pero lo que ya te coronaste hacia tu interior, la potencialización que lograste, y todo lo que sembraste de tu interior, les repito, eso no hay que lo oxide, que lo rompe, ni quien te lo quite. Así que creo que ese es un gran valor de estas plataformas. Precisamente eso, el punto, el objetivo que se les plantea a las niñas, ¿saben? O sea, sí estamos preparándonos al 100, sí vamos a darlo todo, pero si no tenemos los resultados favorables hacia Hidalgo, creo que, bueno, ayer justo se los comenté a ellas, pero bueno, se los suelo comentar. Si no tenemos resultados favorables para Hidalgo, ok, ya aprendimos, ya desarrollamos muchas habilidades que no teníamos, ¿no? Ayer que vi, que justo les comenté el avance de cuando iniciaron de manera municipal, después cuando se vieron coronadas de manera estatal, hasta ahora todavía, pues ya hay un salto tan grande que les digo que pues eso es lo que me da orgullo, ¿no? Y bien, claro que les estoy pidiendo, implorando las dos coronas nacionales, la 2022 y la 2023, pero pues si no es así, no me enojo, lloraré tal vez, ¿verdad? Pero bueno, aprenderemos de esa experiencia.
hay que ir haciendo y construyendo que Hidalgo se convierta en un estado potencia de esta plataforma, y eso va a depender del trabajo que realices tú con la elección de tus chicas, porque nada es gratuito y muchas veces vas con todo preparado y el resultado no es el que querías, pero las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Lo que siempre hay que hacer es proponer, y proponer con estrategia y con mucha vocación, responsabilidad y trabajo. Así es, Jorge, tienes toda la razón del mundo. Pues bueno, échanos toda la buena vibra. Toda la buena vibra. Es un gusto, a ti no te conocí, Esteban, y ojalá podamos trabajar juntos para potencializar, claro, a tus chicas. Y como les digo yo, pues cada estado y cada persona que queremos aportarle a los reinados de belleza de la manera que sea, tenemos que trabajar unidos. Siempre lo digo, que para ir a hacer las cosas solo, yo creo que nada más cuando vamos al baño. Fuera de ahí todo se hace en equipo. Sí, sí, definitivamente. Así, bueno, hasta en el baño a veces decimos, ¡ay! Pásame el papel, ya necesitas a alguien. Ok, tienes toda la razón del mundo. Soy un irreverente, sí. Esteban, así soy, así viviré y así moriré. Es lo que te define, es tu carisma, Jorge, claro. Es parte de ti. Yo me río de todos empezando por mí, así que voy, y apoyo a todo mundo empezando por mí. No, bueno, entonces no, sí, somos iguales. ¿Verdad? Así es. Chicos, un gustazo conocerles. Un gustazo, Valeria, seguir tratando contigo. Tenemos curso toda la semana que entra. Claro, para que sí. Que sé que vas a andar como loca con todos los pendientes, pero ahí nos haremos. Pero para todo hay tiempo, Jorge, para todo hay tiempo. Porque la siguiente semana ya no quiero verte para que prepares todo, porque ya van a dar los últimos días, lunes y martes, antes de que se vayan a Coahuila el miércoles. Nos vamos como tal el martes. Nuestro avión sale a las 6 de la mañana, entonces no vamos a dormir prácticamente. No. Tuve historias. Nos vamos el 1 prácticamente. Compártanos su historia, es bien lindo poder ver desde cómo van, qué comieron, si no comieron, se les ponchó la llanta, si llegaron y no había cuarto todavía. Todo eso es bien padre, le da realismo, claro. Y te muestra lo auténtico de vivir un certamen. Claro, siento que cada una de las chicas que les interesa este medio debe de ver bien en qué se va a meter, no tanto porque sea malo, para mí ha sido una experiencia tan gratificante, no solo físicamente, les juro que es una transformación a nivel personal, muy fuerte y muy profunda que puedes llegar a ser en un certamen. Pero yo siento que el que vean que las reinas de belleza también, pues, podemos ser sentimentales, podemos llorar, podemos frustrarnos, porque llega un momento en donde puede ser frustrante y estresante por todos los tiempos que tengo 5 minutos para cambiarme completamente el maquillaje o tengo 5 minutos para cambiarme de vestuario. Creo que todos tienen que ver que las reinas de belleza, a final de cuentas, también somos humanos. Y a través de estas historias, como puedes llegar a decir, se les da no solo el realismo que necesita, sino que las personas vean, buenas tardes, que las personas puedan llegar a ver que una reina de belleza es una humana como todos los que están viendo. Así es. Y a los fanáticos les dura la vida útil de las reinas mientras están coronadas, luego se les olvida y la que sigue, pero a ustedes como reinas esto les dura toda la vida y eso es muy interesante. Sin duda es una experiencia que yo es por el momento estoy mega satisfecha por llegar a la estatal, porque yo no creí, o sea, yo cuando era una municipal yo nunca creí llegar a portar una banda y una corona que representara a Hidalgo, jamás se me pasó por la cabeza. Y ahora que estoy aquí como Hidalgo, estoy sumamente satisfecha y aunque vamos por más, si no llego a ser México voy a estar satisfecha de la experiencia que estoy teniendo a representar a mi maravilloso Hidalgo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito mensaje y qué convicción tan grande! Pues chicos, gracias. A ver si nos estamos viendo en 15 días que ya regresaron del Nacional, Esteban, Gaby, Valeria, y platicamos. Si hay video, lo podemos analizar juntos, cómo estuvo su pasarela, cómo vivieron la concentración, cómo estuvo su vestuario, cómo estuvo el speech que dijeron, cómo estuvo todo, y de manera muy honesta, que sea el inicio de una fructífera vida en los reinados de belleza. ¿Cómo ven? Claro, aquí nosotras encantadas. Bueno, yo hablo por mi parte, me imagino que Gaby también. ¿Y el director qué dice? Yo dejo que hablen ahorita ellas. A ver, Gaby, ¿qué vas a hablar? Ya, ¿cómo no ves, Gaby? Gaby está, ¿te gusta la propuesta? Por mi parte, encantada. Y pues, gracias. Bueno, ya estamos puestos ahí. ¿Tú, Esteban, te parece bien?
Sí, ¿verdad? Me parece excelente idea, además de, pues, el gusto de conocerte, el gusto de tratarte, y pues el gusto de que sigamos trabajando juntos, yo sin problema. Pásale mi teléfono, por favor, Valeria, aquí a Esteban, sí, por favor. Sin para duda, que claro, ahorita se los paso. Para que ustedes igual, bueno, sigan colaborando, porque ambas siento que son realmente unas personas tan excelentes y maravillosas en su trabajo. Gracias. Que siento que podrían llegar a hacer cosas muy grandes juntos. Además, cada quien en su estilo, con un envidiable copetazo Esteban y yo con ni un pelo de tonto. No, pero no, eres más ligero, Jorge. Así es, así es. Bueno, les mando un abrazo y un beso con mucho cariño. Y ahí nos comunicamos, Esteban, y nos ponemos al rato de acuerdo, Valeria, para poder ver lo de la potencialización de esta semana previa a tu concentración. Y Gaby, un gustazo, eres muy linda y vas con todo, me parece muy bien. Gracias. Ahí se ven, chicos, nos vemos todos. Gracias por haber visto este video. Dejen los comentarios en la cajita diseñada para eso y nos vemos en el próximo video. Yo, como siempre, les digo que les dejo mi mejor energía desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.